Bueno, primer vídeo del año 2019. Lo primero de todos, os quería agradecer a todos vosotros todo el apoyo que me habéis estado dando, que la verdad que eso se agradece un montón. Veo todos los comentarios que me vais poniendo, los mensajes directos, y la verdad es que es una pasada. En ese sentido, muchas gracias a todos vosotros. Quería comenzar este 2019 con nuevos objetivos, nuevas metas, nueva mochila, por cierto. Y también quería comentaros un par de cosillas, sobre todo relacionado con la poca frecuencia de vídeos que he subido últimamente, porque todo tiene un porqué, así que os lo voy a comentar a continuación. Y por cierto, las imágenes que habéis visto al principio corresponden a la fiesta, que también lo voy a explicar más adelante, y la verdad es que fue una pasada. Y bueno, todo lo que os voy a comentar es mi opinión basada en la experiencia de muchos años. Como es lógico, también he cometido errores, nadie es perfecto, pero para eso os vengo aquí, para deciros un poco lo que es lo que yo pienso, y luego ya que cada uno se forme su propia opinión. Bien, entonces, ¿por qué no subo tantos vídeos? Cuando comencé en YouTube, iba a los sitios, los exploraba, grababa un vídeo y lo subía a YouTube, sin más, pero con el tiempo me he vuelto un poco más exigente, ya que para que yo suba un vídeo tiene que reunir unas características, ya porque el sitio cuente una historia, suceda algo o simplemente que sea bastante visual. Entonces esto me restringe un poco la cantidad de vídeos que puedo subir al canal. A lo mejor de las 10 exploraciones que hago en un mes, solo uno reúne estas características. También porque últimamente me he centrado más lo que es en el subsuelo, que es algo que tampoco puedo mostrar mucho en vídeos por seguridad. Grabar una exploración es bastante complicado porque sales de casa con la cámara, no tienes un guión, entonces no sabes lo que va a pasar. Por cierto, otro factor también importante en esto es que muchas veces cuando voy me apetece un poco disfrutar de lo que es el entorno y con mis amigos. No me apetece estar en un grupo de gente y tener que estar con la cámara y un poco separado hablando para luego comentarlo. Me apetece simplemente disfrutar, que es de lo que se trata el urbex. Muchos de vosotros conoceréis este lugar, que básicamente lo que estoy haciendo es ir andando alrededor de esto para grabar el vídeo, pero bueno, está curioso. Luego está también, por ejemplo, la responsabilidad que yo tengo, que soy consciente de ello. Yo cuando subía vídeos a YouTube al principio, pues a lo mejor lo veían 200, 500 personas, y actualmente lo ven miles de personas. Y es que cuando tú ves, por ejemplo, una película de Superman, no esperas tirarte por el tejado y poder volar, pero claro, cuando ves a una persona con tus gustos parecidos que le gusta la fotografía, pues vas a querer hacer algo parecido, y eso me parece súper bonito. No quiero influenciar a nadie, de hecho yo quiero que os quedéis con el apartado visual, que os lo paséis viendo el vídeo, pero no, nunca quiero que lo imitáis, ya que las exploraciones son bastante peligrosas. Sobre todo, por ejemplo, yo me fijo porque cuando empezó el año dije que me estaba interesando por lo que es el subsuelo, que en Instagram pues a lo mejor había dos personas que lo hacían nomás, y claro, sería muy egoísta decir que yo soy la principal fuente de influencia, que no lo es, pero sí que tiene cierta repercusión, y actualmente pues la gente se está sumando a esta tendencia, que es una de las más peligrosas, tanto por las multas como por los accidentes. Porque yo cuando voy a un sitio soy consciente de los riesgos, tanto de accidentes como de multas. Sobre todo hago esto también un poco por la comunidad, porque luego pasan noticias, por ejemplo, de que ponen que una persona entró en un sitio abandonado, pisó un tejado que a lo mejor estaba en mal estado, se cayó y se mató, y decían que es que estaba haciendo urbex. Para mí eso no es hacer urbex. Urbex no es entrar en un sitio abandonado, urbex es investigación y exploración. Me quedo más con la investigación. Si tú no dedicas tiempo a investigar, no estás haciendo urbex. Tienes que dedicarle tiempo, tanto en la calle como en tu casa, para investigar y encontrar sitios. Vamos a hablar un poco sobre la competición, que es algo que mi amigo Josep, que me habló un día por WhatsApp y le dije, joder, tu pensamiento da mucho que pensar y creo que tienes bastante razón, y por eso os lo quiero comentar a continuación. Me decía que el urbex había cambiado bastante en los últimos años, que los exploradores que van saliendo últimamente tienen una mentalidad muy diferente a la que había antes, demasiado competitiva, y dando mayor importancia al reconocimiento, es decir, el ser famoso. Por ejemplo, él me decía que siempre ha explorado, que ha hecho fotos, pero que las fotos las hacía simplemente por el recuerdo de tenerlas, y que la gente es que va a los sitios simplemente por la foto, por tener una foto espectacular y ya está, se pierde un poco la curiosidad. Que joder, tener estas fotos mola mucho, pero es que se pierde el encanto. Y que luego está la teoría de los seguidores. Parece ser que cuanto más seguidores tienes, mayor reconocimiento tienes. Es decir, por ejemplo, en un sitio, si va una persona con 100 seguidores, pues poco impacto a lo mejor va a tener que una persona que a lo mejor tenga miles de seguidores, que al verlo más personas van a pensar que, imagínate, que ha sido el primero en ir a ese sitio. Entonces eso le llevaba un poco a la conclusión de pensar que la gente lo que está buscando es hacer cosas muy tochas, muy épicas,
para tener un mayor impacto en la comunidad y que ese impacto repercute en el reconocimiento. Entonces esto da mucha competición, que es lo que yo también estoy viendo en los últimos meses. Y ya os digo, yo desde mi propia experiencia, tener los seguidores, imaginaos que ahora mismo tengo, no es algo que yo que haya buscado. Yo hago las cosas porque me gustan, porque disfruto estar con mis amigos. No me he visto en ningún momento forzado a tener que hacer algo por querer ser más que alguien. No me creo ni mejor ni peor, cada uno es diferente. Ya os digo que la gente, para mí, que considero más importante que hace en Urbex, o tienen pocos seguidores o no están en Instagram. Es algo que la gente poco conoce, porque cuando vas investigando lo que es en este mundillo, te vas dando cuenta de que no todo es lo que sale en Instagram, que tiene mucho trasfondo la cosa. Y por la competición lo he visto yo bastante, bastante muy negativo, porque es que se pierde la esencia. Yo no sé qué manía tiene la gente por querer hacer esto una carrera. No hay ningún premio por ser el primero, no hay ningún premio por hacer la cosa más grande. No, haz las cosas por ti mismo y ya está, pásatelo bien, que es lo importante. Por ejemplo, está la cosa de que parece ser que en el Urbex hay que hacer todo de la forma más peligrosa. Imaginaros que en un futuro tengo que subir a un sitio muy alto y lo tengo que hacer con arneses. Encantadísimo de hacerlo con arnés. Es más, si dispongo de ello, es que lo haría. Y estás siendo inteligente, porque estás haciendo algo con seguridad, que es lo importante. Os digo, lo importante es llegar al destino. El cómo llegues dentro de la parte legal no es lo importante. Da igual cómo lo hagas. En definitiva, si quieres competir, compite contigo mismo, porque con los demás no tiene sentido. Bueno, ya me voy a poner un poco a hablar de cosas más interesantes, porque al fin y al cabo todo esto ha sido una crítica constructiva, porque yo quiero que cada vez como más gente se está uniendo a esto, que lo hagan de una forma responsable, porque es bonito que entre nosotros nos apoyemos, que creemos una comunidad, que todos estemos unidos, porque si hacemos lo contrario, al final esto se destruye. Este 2018 para mí ha sido, la verdad, increíble. He podido ir a muchos sitios, he conocido muchas personas. He hecho una de las exploraciones que más me han gustado, que han sido las del submarino, la central nuclear. Ha sido una pasada. Para este 2019 voy a intentar viajar, que es algo que me gusta mucho. Y voy a seguir igual que en el 2018, haciendo muchas exploraciones. Y yo creo que os va a gustar bastante. Por cierto, mirad también que donde he venido a grabar, que han montado como una especie de escenario para volar trenes de carreras, que la verdad es que está muy chulo. Este año va a haber también algunos cambios. Lo primero de todo, que me he hecho un canal puramente audiovisual, simplemente de fotografía y de vídeo, más enfocado al vídeo. No va a tener ningún contenido de Urbex, pero es que muchas veces me decís cómo hago las cosas y ahí voy a subir análisis, reviews, tutoriales. Voy a comentar de todos los vídeos, por ejemplo, que voy haciendo en el canal, cómo los voy haciendo en el ordenador. Os dejaré por aquí en la descripción el canal para que os paséis y próximamente subiré vídeos muy chulos. También voy a decir que voy a subir otro tipo de contenido a este canal. Tranquilos, que las exploraciones van a seguir estando aquí, nunca se van a ir. Siempre voy a estar haciendo esto, pero lo voy a suplir con otro tipo de contenido que va a ser bastante divertido. Yo creo que os va a gustar, así que próximamente veréis también otro tipo de vídeos. Antes de seguir con lo que es la fiesta, os vengo a mostrar este palo de luz, que la verdad es que es una pasada, de la marca Color Spike, porque ya sabéis que me gusta traeros también productos que os sirvan para las fotografías y para los vídeos. Este en concreto está muy enfocado en lo que es el vídeo. Es un palo de luz como cualquier otro y os voy a comentar las particularidades. Es de la marca Color Spike. Lo primero, que bueno, tiene el típico modo de luz blanca, que le podemos poner distintas temperaturas dependiendo del tipo de blanco que queramos. Luego tiene el modo de color sólido, en el que podemos, a través de colores RGB, poner el color que más nos guste, cualquier combinación que queramos. Y lo más interesante es que viene programado con unas animaciones: club nocturno, alerta roja, por ejemplo, de Matrix, de policía. Y bueno, luego tenemos la aplicación móvil, que a través de Bluetooth podemos controlar un dispositivo, incluso poner varios. Podemos controlar todas las animaciones que queramos poner. Por ejemplo, voy a poner el Night Rider. Entonces podemos aquí modificar lo que es la luminosidad, la saturación, cambiar los patrones, como queramos todo. La verdad es que es muy cómodo de controlar. Los colores sólidos, por ejemplo, los podemos controlar a través de una rueda.
para ver la saturación, el brillo. La verdad es que es bastante cómodo de usar con el móvil. Me ha gustado un montón. Yo creo que lo voy a usar bastante lo que es para fotografías y para vídeos. Bueno, ya de vuelta un poco a la luz, os voy a comentar cómo surgió todo esto de la fiesta, por qué la organicé. Me he dejado la puta gorra en el bus. Estoy en Barcelona Sants, que es donde me ha dejado el autobús. Tengo que ir a Barcelona North a recuperarla porque era la otra para donde para el bus. Es que siempre me dejo algo, siempre, siempre, siempre. Pues ya con la gorra en posesión podemos decir que comienza el día. Y bueno, el motivo de este viaje aquí ha sido porque hay mucha gente que hace urbex pero que no está en las redes sociales, es decir, hace exploraciones pero el contenido no lo sube ni a YouTube ni a Instagram, y organizan cada año como una especie de fiesta clandestina para hacer un visionado de todo este tipo de contenido para que los demás exploradores podamos ver todas las hazañas que hacen. Es más, yo creo que la gente que hace urbex, que hace cosas más intensas, o sea, para mí la gente top no está en YouTube, no está en Instagram. Bueno, a lo mejor en Instagram sí que suben alguna cosilla. Ahora lo principal es desayunar, buscar el desayuno perfecto porque me estoy muriendo de hambre. No pude grabar mucho para no invadir la privacidad, ya que es gente que no está en redes sociales. Y dije, joder, yo quiero hacer algo parecido. A lo largo de este año he podido conocer mucha gente, he hecho muchos amigos y quería reunir a todos ellos. Como son de distintos puntos de España, ya sé que es complicado mover a tanta gente, pero quise poner un punto de reunión. Vino gente de Bilbao, vino gente de Valencia, de Salamanca, de Sevilla. Faltó gente, la gente de Barcelona, que por motivos de trabajo no pudo venir. Y quise poner también, ya que muchos me decís de hacer una queda de urbex, que es muy complicado, ya que en un abandono no podemos ir 100 personas porque por seguridad no se puede. Entonces hice una especie de juego para todo aquel que lo pudiera adivinar, pudiera venir a lo que era la fiesta. La participación fue bastante alta, pero pocos lo consiguieron. Sé que lo puse complicado. Fue bastante gratificante el conocer a muchos de vosotros, tanto de Instagram como de YouTube. Que os digo la importancia de crear una comunidad, que estemos todos juntos, ya que cada uno estamos luego a lo largo del año metido en nuestras cosas, reunirnos, poner nuestros puntos en común, intercambiar opiniones, ver vídeos, ya que llevé un proyector, todo aquel que tuviera un vídeo me lo podía mandar para hacer un visionado. En este sentido no fue muy grande la participación porque, bueno, entiendo que no todo el mundo haga vídeos y la verdad fue un poco precipitado. Pero bueno, también pudieron, de la gente que asistió, pudo ver un cachito del vídeo que estoy haciendo del 2018, que será el próximo vídeo que suba después de este. Vino también un grupo de Bilbao que era de baile, que es justamente la presentación que habéis visto, que fue una pasada. Que por cierto, la luz que habéis visto es la que usé, el color Spike. Ya veis los resultados, que son increíbles. Y nada, pues seguramente el año que viene organice otra. Esta fue un poco de prueba, pero la verdad es que acabé muy contento y yo creo que vosotros también quedasteis bastante contentos del resultado final. Y bueno, ya que estáis aquí, voy a un poco descifrar lo que fue todos los enigmas que puse en Instagram para poder asistir a la fiesta, para que el año que viene que sepáis un poco cómo va el rollito. Lo primero que hice fue subir una fotografía a Instagram en las historias. Lo importante era el texto. Me quedé un poco sorprendido la cantidad de cosas que me mandabais de si lo ponéis en blanco y negro se veían figuras, si lo ponéis en negativo se veían huesos, que si se veía una ciudad. Bueno, me lo pasé bastante bien viendo vuestros comentarios, pero no tenía nada que ver con esto. Ya os digo, lo importante era el texto. Luego subí otra stories donde se veían dos imágenes que aparentemente eran bastante similares, pero cambiaba lo que es la descripción de un cartel en el que ponía ROT 13. Ese es el sistema de encriptamiento que usé para poner la palabra Georg, y si la usabais con ROT 13 os daba la palabra urbex. Luego puse también otro stories diciendo que el año pasado el vídeo recopilatorio que hice puse la palabra imix en unos segundos determinados, bueno, en un segundo determinado, y tenéis que encontrarlo. Pues justamente observando, estaba en el minuto 1:44 en la esquina derecha inferior,
Luego puse un enlace a una página con una contraseña donde tenéis que poner la pista 1 y 3, es decir, la palabra Urbex que habéis descifrado con el tiempo, que era 1.44. Así se quedaban Urbex 144, y si la poníais os abría un mapa. En una zona delimitada tenéis que encontrar ese avión, porque al lado del avión había un hangar con un código. Era un poco, si habéis jugado a buscar al Wally, pues era parecido. Tenéis que encontrar exactamente la coincidencia, encontrabais el hangar y ahí tenéis otra pista, que era H5. Luego hice otro juego a través de un mapa, que eran unas preguntas con respuesta, en el cual tenéis que encontrar la ubicación que yo os preguntaba, que por cierto, si alguno quiere jugar a posteriori, os dejo también en la descripción el enlace al mapa para, bueno, pues si queréis pasar el tiempo. Y a través de esas preguntas tenéis que buscar las monedas que estaban repartidas en todo el globo. Había preguntas de Madrid, de España y fuera de España también. Entonces lo dije que todos los que habíais conseguido las primeras pistas, las del avión y las del mapa, que me mandaréis un mensaje, y bueno, es como pudieron ir a la fiesta. Y bueno, pues así ha sido un poco el vídeo de hoy. Ha sido un poco un vídeo más explicativo, pero bueno, así quería comenzar un poco el año, poniendo un poco las pautas que voy a seguir. Espero, bueno, sé que es un vídeo que a lo mejor no va a ver todo el mundo, porque es más de hablar que de mostrar. Pero bueno, ya deciros que voy a volver a la normalidad. El siguiente vídeo, ya os digo, va a ser el de el recopilatorio, que voy a subir en dos partes diferentes, y después de esos vídeos pues habrá nuevos vídeos muy interesantes que espero que os gusten, y nada, nos vemos en la próxima.